passe et l'exil. Hello Belleville, je m'ennuie de toi. Sans toi Belleville, sans toi c'est l'exil. Este decreto del Ministerio de Sanidad, bueno, ya sabéis, está apoyado en diferentes falsedades. Es importante que cada uno de nosotros desmintamos las falsedades, difundamos entre nuestra gente, entre nuestros contactos, que es absolutamente mentira que los inmigrantes estén acabando con nuestro proyecto sanitario, con nuestra realidad sanitaria, que era de calidad, que habíamos conseguido después de muchos años que fuera de suficiente calidad como para atender a todos desde la sanidad universal. Es mentira, como ya ha dicho Merche Boix, y además ellos están pagando cuando trabajan y cuando comen sus impuestos con los demás, los directos y los indirectos. Lo que sí habría que perseguir sería el turismo sanitario, pero es el gobierno el responsable de que realmente no se aprovechen ciudadanos de la Comunidad Europea que han cotizado en otros países de nuestra sanidad, pero los inmigrantes sin papeles no son esa clase de personas y son los que más atención necesitan. Por eso hicimos entre varios un chiste ya, decimos ¡salud, Anamato! ¡Salud para todos! Nosotros vamos a impedir con una red de acompañamiento de Ciudadanos contra la Apartheid, Plataforma contra los Recortes y por lo Público y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, nos hemos organizado y os pedimos que os apuntéis a nuestra red para acompañar a cualquier inmigrante sin papeles que no tenga tarjeta sanitaria para atender, para acudir a su médico y además de que se le atienda como va a ser lo habitual, que no se le facture. La consejera de Sanidad de esta comunidad ha hablado ya de que van a ser 60 euros por consulta y 160 por urgencia. Entonces, nosotros esto no lo podemos consentir. La sanidad es un derecho humano básico. Por desarrollo, nos dedicamos a la parte de comercio justo y consumo responsable. Bueno, nuestros objetivos son la parte de seguir trabajando con productores del sur y no solo con los del sur, sino también con los del norte. En una visión de comercio justo norte-sur, norte-norte, tratando de que, bueno, como consumidores responsables sepamos un poco cómo cambiar las cosas de esta parte. Seguimos creyendo que nuestro poder como consumidores sigue siendo grande, sigue siendo importante y que, bueno, estamos abiertos a que la gente pueda colaborar con nosotros. Tenemos una tienda en la calle Cisneros, número 21. Aquí tenemos a la derecha también un pequeño puesto. Y bueno, tanto para parte de tienda, para una campaña de sensibilización, para alguna charla, para algún mercado y para seguir eso, pues apoyando a productores del sur y del norte que trabajan en condiciones justas, que respetan el medio ambiente y que hacen que todo y a todos nos vaya mejor. Gracias a las Gildas por invitarnos y adelante a la fiesta. Nosotras venimos a convocar para unas concentraciones que se están haciendo los lunes en la plaza del ayuntamiento. Se llama Los Lunes al Sol y es una convocatoria para todos los parados y paradas de Cantabria. La idea es denunciar que las personas víctimas del desempleo están sufriendo el abandono y la incomprensión por parte de las administraciones, siendo silenciadas como colectivo y desposeídas en sus más elementales derechos como ciudadanos. Denunciar también que desde el comienzo de la crisis, tanto el gobierno central como el autonómico se han dedicado a menospreciar y ocultar el drama humano que representa el desempleo, fijando toda su atención en otras prioridades como salvar los bancos y reducir el déficit a base de recortar derechos sociales y laborales. Denunciamos que las políticas de los servicios de protección social están más orientadas a criminalizar y excluir a las paradas para que evitar su desamparo y exclusión. Defendemos que el derecho al trabajo recogido por la Constitución española deje de ser una mera declaración de intenciones y se conviertan en objetivo número uno de las instituciones y el conjunto de la sociedad cántabra.
y promovemos que las víctimas de desempleo abandonen el temor y la resignación, tomen conciencia de la fuerza moral y de la capacidad de presión política que pueden alcanzar si se unen en una movilización de carácter indefinido. Si renunciamos al trabajo como derecho, también estaremos renunciando a la libertad y a la democracia. Defender en el siglo XXI el derecho al pleno empleo no puede ser visto como una utopía inalcanzable. Gracias. Bueno, pues también venimos a pedir vuestra colaboración, porque además de las concentraciones a las 12 todos los lunes en el Ayuntamiento, la idea es crear una oficina de derechos sociales para ayudar a las personas desempleadas. Entonces, si queréis participar, os voy a leer un poco en qué puede consistir y lo que buscamos y necesitamos. Si sois personas concienciadas con esta problemática, podéis colaborar y apuntaros a la Oficina de Derechos Sociales de los Lunes al Sol, creada para asesorar y defender los derechos de las personas en situación de desempleo y en riesgo de pobreza, así como para denunciar el maltrato de las distintas administraciones, tanto locales como centrales. Hemos creado un grupo de apoyo para ayudar a todas aquellas personas en situación de desempleo. Para ello contamos y queremos contar con personas con experiencia y formación en temas laborales y sociales, pero necesitamos mucho más apoyo y que todas aquellas personas concienciadas con esta problemática se sumen a esta iniciativa. Necesitamos graduados sociales, trabajadores sociales, abogados, psicólogos, educadores sociales y todas aquellas personas con sensibilidad y voluntad de ayuda. Los objetivos de la Oficina de Derechos Sociales serán ofrecer asesoramiento laboral, social, legal, psicológico, procedimientos legales, búsqueda de ayudas para necesidades primarias, alimentos, vivienda, ropa, promover reivindicaciones políticas y todas aquellas cuestiones que puedan ir surgiendo en las asambleas que se celebran los lunes. Todo ello tendrá un carácter no asistencial, fomentando la autogestión de parados y excluidos. Pues todos los que queráis colaborar y ayudarnos, podéis informaros y apuntaros en una lista en la mesa que tenemos aquí en la callecita a la derecha. Muchas gracias. Os esperamos.